Bien, nos vamos a ir corriendo ahora hasta Gasteiz, porque acaba de empezar la clase de CrossFit que imparte cada tarde Ángel. Es una nueva forma de hacer ejercicio que cada vez está consiguiendo muchísimos más adeptos. Tanto como uno más que acaba de incorporarse ahora, nuestro compañero Unai. Unai, estás en un gimnasio, ¿no? Arracha León. Estamos aquí en un gimnasio, es una cucha, un cajón, un box, ¿no? Terminológicamente. Exactamente, el término correcto es box. Y donde mejor estoy yo es sentado encima de la caja. Bueno, se puede hacer más cosas con una caja, pero bueno, de momento le hemos sacado utilidad. Por cierto, esto es intenso, no hay máquinas. Eso es. ¿Cualquiera puede hacer CrossFit o hay que estar ya preparado y ser un poco cachas? No, cualquier persona puede hacer CrossFit y las características, como tú has estado comentando un poquito, que es trabajo funcional, constantemente variado y de alta intensidad. Son las intensidad. Elasticidad, fuerza, ¿qué es lo que hace falta? Se trabajan todas las cualidades físicas básicas para intentar ser el atleta más completo posible, ¿no? Entonces, no nos centramos en determinados ejercicios, sino que intentamos hacer el mayor abanico posible de actividades. Y cada día es una sorpresa para los participantes, cada día tiene una cosa distinta, no se repiten los mismos ejercicios. Tú cada vez que vienes, al box no sabes el trabajo que te toca. Es muy motivante. Por cierto, y alguien de mi quinta, que está con un poco de Michelin, ¿puede empezar el CrossFit de cero? ¿Puede empezar? No, debe empezar. Me ha tirado aquí el tiro, Erika. Bueno, vamos a entrevistar aquí a los chavales que acabamos de ver, además aquí al compañero. Hola. Bueno, aparte de CrossFit, ¿haces algún otro deporte? Sí, Krav Maga. ¿Cómo? Krav Maga. ¿También? Sí. ¿Y te da la vida para todo? No. Gran sudada, ¿no? No puedo ni hablar. Venga, seguimos, porque vamos a entrevistar aquí, que estamos viendo, porque eso también, las mujeres, por cierto, mira qué chica más maja, sudada que tenemos encima. Sí, sí. Oye, por cierto, llevas poco tiempo, me han chivado. 3 semanas con hoy. ¿Y qué tal lo llevas? Bien. 2 días a la semanita. Lo llevo bien, pero bueno, ya veis. ¿Agujetas cero? Sí, no, agujetas sí tienen. Sí, sí, yo sé que estoy acostumbrada a hacer ejercicio, ¿eh? ¿Y tú, por ejemplo, antes de qué venías? ¿De qué mundo de deporte pues venías? Del mundo del fitness, sobre todo running. Ajá. Lo que más. ¿Y running por qué? Y condición esto física. Es como muy, muy intenso. Pues porque ¿eh? Ya estaba metiendo como cosa de 2 horas en sala haciendo pesas. Ajá. Y ya con poco tiempo que tengo, pues no. No. O sea, perdía mucho tiempo y poca efectividad. CrossFit, 1 hora. Sí. Súper completo. Una sorpresa, ¿no? Muy completo. Cada día una cosa distinta. Exactamente. Buen compañerismo, además, un buen rollo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, vamos. Porque tú más o menos de mi quinta, ahí andamos, o sea, que cualquiera, cualquiera puede apuntarse. Exactamente, a esto, ¿no? Exactamente. Estoy a tiempo. ¿Tú? Eso te iba a decir, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, Erika, ya has visto CrossFit, deporte de moda, y lo sobre todo, apúntense que es bueno. Y yo estoy pensándomelo porque hay que bajar estas lorzas aquí. ¡Agur!